ladies and gentlemen. Bonsoir, madame, monsieur. Buonasera, señora y señores. Guten Abend, meine Damen und Herren. Bienvenidos a una noche muy especial. A su programa con una entrevistada de lujo. Ella es Irina la Loca. Muchas gracias por venir, Irina. La gente está muy feliz de tenerte acá. Me lo dicen por interno. Tienes muchos me gusta. ¡Ah, fantástico! Nuestro programa tiene un propósito, mi querida amiga. Muy bien. Si se muere la hija de perra, nos acaba #laleva. ¿Salud? Salud, pues. Bueno, Irina, este es un programa de entrevistas. Ay, casi me cae todo. ¿Qué versan sobre nuestra querida amiga, hija de perra? Y queremos saber cómo era tu relación con esta diosa y leyenda del under chileno. Mi relación era muy natural, en realidad, muy fluida. A ver, Irina, ¿cómo la conociste? ¿Cómo conociste a hija de perra? Actuando. Un día nos encontramos en el Club Bizarre, yo venía recién bajándome del avión. ¿De qué año estamos hablando, Irina, para contextualizar al público? 2005. 2005, Club Bizarre, un club maravilloso. Sí. Y, o sea, me encantó, yo la vi, me enamoré al tiro, así, wow. Y lo más chistoso de todo es que nos empezamos a cambiar de ropa y las dos terminamos vestidas de novia. Sin saber, entonces como que esa magia del azar nos fue juntando. Yo en 2007 vuelvo a Chile definitivamente. Y me estoy despidiendo de un amigo y me dice, mira, ahí está la perra. Nos pusimos de acuerdo, me dice, necesitamos un que te queremos en la empanada de pino, en la película. Y me agregaron para poder participar en la película. Agregaron una escena, pero ya la película estaba casi terminada. Y así nos juntamos. ¡Te amo! ¡Perra! ¡Culia! Amiga. O sea, fue un encuentro artístico. Sí. ¿Y que se perpetuó hacia el plano de la amistad? Sí. ¿O por qué? ¿Conociste al personaje? ¿Te hiciste amigo? ¿Cómo fue es que ese suceso? Teníamos la misma visualidad, el mismo lenguaje corporal, o sea, del fluido. Nos conocimos, yo hice una performance cuando yo tiraba leche de mis pechos. Y claro, y después voy sabiendo de que ella tira sangre de sus pechos. Y bueno, lo visual nos unió. Tenían códigos visuales en común. Sí. ¿Y cómo empezaste a trabajar artísticamente con ella? No que se juntaran en algún local, sino que programaran algo para ir juntas. Bueno, es que hicimos estas escenas de empanada de pino y justo estaba el chico de Elefante y Gonorrea y ese mismo día dijo, ah, yo quiero hacer un show de en vivo. Y nosotros filmamos en julio y en agosto empezamos a hacer la Rueda de la Fortuna. Entonces como que, bueno, y de ahí no nos separamos más. Siempre le dije que la colaboración, cuando necesites algo, cuenta conmigo. Y así empezamos a trabajar. Un feeling, una empatía al principio. Lo que te quiero preguntar podría ser muy obvio, pero quiero que lo pienses bien antes de contestármelo. Ya. ¿Ya? ¿Cómo conociste a Hija de Perro?
Al revés y al derecho. Tuve la oportunidad de conocer todos los submundos que tenemos. Todos tenemos muchos mundos. Y yo tuve el honor de conocer esos mundos. El con ropa, el sin ropa, el personaje, sin personaje, el con pena, el alegre, la alegría. O sea, sí, fue un amor. Yo me siento enamorada, hija de perra. ¡Oh! En este absurdo mundo lleno de excrementos y asquerosidades, aparezco vestida de guarra auténtica con toda mi sangre chilena, como resultado original de lo peor de esta sociedad que nos abruma. Soy para otros de una raza sospechosa, de difícil clasificación, repugnante, obscena, ofensiva, deshonesta, nauseabunda, viciosa, inmoral, de características muy confusas para el que me aprecia en plenitud. ¿Cuál es el recuerdo que tú tienes en tu memoria más potente y significativo con Hija de Perra? El momento máximo. En las actuaciones. Pero quiero que elijas dentro de ese universo de actuaciones una actuación. La última. Relátala. Actuación. ¿Cómo fue ese episodio? Es que fue muy mágico también porque fue el día de los enamorados. Veníamos de una ponencia. Y de ahí nos fuimos a Morgana, o al Paraíso. Y ella estaba de novia y yo de novio. Fue súper loco porque teníamos ese efecto cebolla, como decía. De ir sacándonos capas. Y al final yo terminé desnuda y ella me penetró con sartén, con pepino, con una zanahoria, con un crucifijo. Y realmente logré el orgasmo. ¿En escena? Sí. Y realmente siento que hicimos el amor porque fue súper, súper preocupada de no herirme, de no dañarme, de calentarme. Y nos dimos todo ese trabajo en que uno siempre dice, ay, el amor se hace en privado. Y tampoco era la penetración de los cuerpos, ¿cachai? Era una preocupación de ella penetrarme con todos estos utensilios que ella misma eligió. ¿Cuál fue la mejor conversación que tú tuviste con Hija de Perra? Conversación, no en el plano escénico. Podría haberse dado tras bambalinas, pero no en el... Es que no conversábamos. Conversábamos súper poco. Nosotros... me acuerdo un viaje que hicimos a Buenos Aires y un día me miraba y me decía, ¿no te aburrís conmigo? Y yo le decía, ¿y tú no te aburrís conmigo? No. Yo tenía familia, tenía amigos y no me interesó. A mí lo que estábamos felices, tomados de la mano, viajando, caminando, conociendo. Mis conversaciones cuando, puta, salíamos a la calle a mirar hombres. A un caminar sin rumbo. Peregrinar por la noche. Exacto. Para mí, tanto bla bla, era la presencia, era la compañía, el sentirse... De mirarse la complicidad, no estar sola. Eso era lo fantástico que yo tenía con la perra. Absceso, absceso, absceso perianal. No aguanto este dolor, yo me voy a matar. Absceso, absceso, absceso perianal. No aguanto este dolor, yo me voy a matar. Absceso, absceso perianal. Eso pasa porque nos salen fisuras en el hoyo y no nos lavamos. Querida amiga, gran artista, ¿cuáles crees tú que son los elementos centrales de la filosofía, ya hablemos del universo cognitivo de la Hija de Perra? Si pudiésemos describir su pensamiento, ¿cómo lo describiría? Fluidos, inmundicia, amor, sexo. Y música, música, siempre la música presente. Francisca Merino, te meto un pepino. Diana, por loco, un pico en tu foto. Yo soy la Macarena.
que me lo haga. Yo soy la argandoña, me mato a la cola. Yo soy la maldonado que me lo haya explorado. Ay, me encanta la farándula. ¿Cuál crees tú que es el valor artístico de Hija de Perra en el contexto de un país como Chile? Es que, mira, esa pregunta a mí me... para mí lo es todo. Para mí el contexto es quedarme en este país donde fuimos tan... y somos tan censurados. Pero igual se siente el amor de la gente que quiere escuchar sus palabras, nuestra puesta en escena. Es súper importante eso. Y nos dio muchas ganas porque había momentos en que queríamos tirar la toalla y decir qué sentido tiene esto. Bueno, el sentido de que nos, ya, aunque tengamos tres que nos quieran escuchar, son tres mentes que se van a nutrir. Que se van a nutrir de la inmundicia, que van a abrir su alma, que van a liberar algún prejuicio, que están dispuestos, porque el estar dispuesto a escuchar Hija de Perra es porque tienes valor. Eso. ¿Cómo te gustaría, Irina, que fuera recordada Hija de Perra? ¿Cómo crees tú que sería la mejor forma para que la gente supiera y dijera Hija de Perra, asociarla inmediatamente a algo, a un concepto? La risa, a la carcajada, al desenfreno, al amor, no sé, eso. Alegre, es súper alegre. ¿Y qué vas a hacer tú para que ese recuerdo siga vivo? Seguir actuando nomás, como seguir cantando. El que quiera hablar de Hija de Perra conmigo se puede. Y lo voy a hablar. Eso, seguir haciendo cosas en homenaje, en su honor. Porque no sé, pues yo... conmigo está siempre. I love my underwear in your house on fire. Estás llevando la última pregunta de esta entrevista. ¿Qué le dirías a la Hija de Perra si la tuvieses parada acá frente a ti, ahora? Nada, porque siempre hice lo que siempre hice y haré lo que ella quiera. Y que la... es la más fiel compañera que he tenido en mi vida. ¿Por qué, Irina? Porque me aceptó como soy, ¿cachai? Nunca habremos tenido en 7 años. Tuvimos una discusión. Y eso no es normal. Sobre todo con las personalidades que los dos teníamos. Eso, de nutrirnos todo el rato y sin tener prejuicio. Bueno, Irina, esta es una entrevista que la va a ver mucha gente en el mundo y lo que tú dices, tu testimonio es súper importante porque es un testimonio de primera fuente. Tú fuiste su amiga, tú fuiste su cómplice, su compañera de viaje artístico en escena. Y para terminar la entrevista, mi querida Irina, y para que esto no sea tan lineal, te invito a tomar asiento.
arriba del pico. Sí. Y con esto estamos dando fin a la entrevista, a la primera entrevista de Si se muere la hija de perra, nos acaba. Hashtag la leva. Gracias, querido. Nos vemos. Besitos. ¡Opa! ¡Sayonara! ¡Viene de allí! ¡Chao, chao, amigos!